that sunny day into deep shades. Pops that bubble, you say, give you edge, all saints. The industry all faints and quakes at the arrival. Mate and CC will take on all titles. Hurricanes and rivals revive your vitals. Last day like Michael. Pues dada la diferencia de punto entre ambos equipos, el local se podría coronar campeón con una victoria esta noche. El otro equipo seguirá teniendo posibilidades al título si ganan o empatan hoy. Este es el equipo titular de la Juventus. El dibujo que hoy han decidido mostrar es un 4-5-1 desde el arranque con dos medias puntas. Esto genera mucha ilusión. Este es el equipo responsable de ganar el partido para el Liverpool. La disposición táctica que hoy utilizan es un 4-3-3, un falso 9, una referencia dentro del área, un jugador que puede... ¡Atento que se viene! ¡Y está el gol! ¡Golazo! Y con esto el partido es de ella. ¿Y qué quiere que hiciera el arquero? Nada podía hacer. Y ahora están en ventaja. Y es que seguimos con el partido 1-0. Cristiano Ronaldo. Henderson. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Douglas Costa. Atento, que parece buena. Va para el costado y puede centrar. Mueven la pelota con mucha tranquilidad. Mira Lempjanic. Cristiano Ronaldo la tiene. Han llegado muy bien a quedar. ¡La joya! ¡Gol de la Juve! Desde esa zona, Mario, difícil errarlo, era para fusilar. Realmente los compañeros habían hecho todo tan bien que lo dejaron delante del arco solito. Ahora si lo agarra, era para llevarlo a cualquier lado menos una cancha de fútbol. Wijnaldum. Firmino. Jordan Henderson. Corta bien esa pelota. Y han perdido la pelota ahora. Hay oportunidad para Liverpool de atacar por el costado. Leonardo Bonucci. Pjanic. Fácil recuperación del balón. Estuvimos cerca de gritarlo. Hay que estar más atento en la próxima. No hay que comer ansia. Lo encontraron adelantado. Douglas Costa. Joao Cancelo. Muy buen balón a la espalda de la defensa. Bien ahí el portero. La pelota sigue viva. Ha mandado la pelota lejos de su área. Espectacular, no hay más palabras que definan esta gran atajada. Wijnaldum. A la pelota larga y parece que va a llegar. Todo el costado es suyo. Interceptando el pase. Y se viene, le pega, le pega. Georgino Wijnaldum. Balón intercepta. Puede llegar al descuento. Ahí va por fuera. Cristiano Ronaldo. Era buena esa pelota, pero terminó quedando en el rival. Firmino. Jordan Henderson. Atento que desde ahí le puede pegar. Ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra. Y el equipo ha evitado la contra. Ese es Pjanic. Douglas Costa, ¿qué va a hacer? Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Leonardo Bonucci. Pjanic.
Juan Cuadrado. Ahí está Cristiano. Se les escapó la chimbomba. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Mamita, qué golazo! Y lo que pasa, el arquero fuera de puesto. Ay, que sabe, sabe. Así está la cosa, señoras y señores. 2-1. Douglas Costa. Dybala. Matuidi. Douglas Costa. Parece que el árbitro lo ha visto bien. Será córner. El último en tocarla fue un defensor. Pjanic, que mete la pelota al corazón del área. Jugada desperdiciada. Rechazan la pelota. ¡Costa! ¡Bien, arquero! Pero sigue el juego. Sala. Firmino, que está firmando un gran... ¡Aplausos, señores! ¡Brillante asistencia! ¡Lo dejan solo! ¡Esa pelota es para el arquero! ¡Qué fácil que le llegó! Douglas Costa, ¿qué va a hacer? Quieren abrir esa defensa. ¡Qué buen juego de Tuque y Tuque! ¡Tienen la bocha y se van volando! Esta contra que no pudo ser. Han recuperado el balón. Ahí va Cristiano. El balón que sale disparado. Firmino. El público se vuelve loco tras la decisión del árbitro de decir que no fue penal. ¡A volar esa pelota! Muy fácil el disparo. Le llegó demasiado fácil el balón. Firmino. Juan Cuadrado. Matuidi. João Cancelo. Cristiano Ronaldo la tiene. Balón para Pjanic. Otra buena pelota. Este chico está iluminado. Después de una buena serie de toques, pierde la pelota. El árbitro que levante el cartel. Se van a jugar 2 minutos más. Se asoman y la ve clara. Le sacan de encima la pelota. ¿Quién va por ella? ¿Marito quiere repe? Claro, ¿cómo que no? Vamos a ver entonces de nuevo una acción defensiva formidable. Es que es un jugador con tanta experiencia cuando va al suelo, que fíjate qué bien le roba la pelota y no comete falta. Linda primera parte que hemos visto. A descansar ahora al terminar los primeros 45 de este 2-1. Comienza la segunda mitad y nos ponemos las pilas. La mueve el Liverpool. ¡Se puede venir el empate! ¡Gigantesco lo de este portero! Se equivoca, va la entrega. Ahí tiene uno al lado. Giorgio Chiellini. Ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra. Y sigue con su magia tocando el balón. Trabajo en conjunto hizo posible que evitara la contra. Fácil recuperación del balón. Hay un espacio para crecer futbolísticamente hablando desde lo que hemos visto de este jugador en el primer tiempo. No mucho, porque ha jugado bastante bien. Si lo tenemos que juzgar en el plano personal, no hay nada... Cristiano metiendo esta pelota a espaldas de los defensores. Ahí va Pjanic. Balón interceptado. Ahí lo tienen. El árbitro ha decidido marcar penal. El árbitro le va a sacar la roja. Así es, Fernando. No pudo evitar el gol. ¡Gol! ¡Qué bien le pegó esa pelota!
Wijnaldum. Sala. Formidable como paga el hinchado, haga la ola. Yo no sé si harán la ola, pero el público tiene las manitos calentitas, tanto aplaude. Espectacular la jugada. Matuidi. Interceptando el pase. Enorme pelota para Cristiano. Atento, que esa bocha le cayó a Cristiano. Se viene, se viene. Se terminó todo en ataque. Y es así como ha terminado el peligro en ataque para este equipo. Joe Gómez. Ahí están buscando el contraataque. Hermosa asistencia y peligro. A ver si... Muy buen balón a la espalda de la defensa. Atajadón impresionante con el disparo ahí nomás. Le queda todavía media hora al compromiso. No puede. Pjanic los dejó como estatuas. Es bueno el del arquero, sigue en juego. Atento con el pas. ¡Gol! ¡Grosso! Han llegado a cumplir por ahora con la tarea, un triunfo que los acerca al título. Y ahora van a tener que manejar muy bien los nervios, porque en estos minutos finales van a tener que seguir manteniendo esa victoria. Y le cae otro gol a este equipo que necesita una canasta más grande. Cristiano. Parecía bueno hasta que quedó en la defensa. Douglas Costa. Cristiano. Le han regalado medio gol a Dybala, que va encarando. ¡Costa! Viene el portero, prosigue. Con ella Paulo Dybala. Le quedan 20 minutos al partido. Wijnaldum. Tiene la pelota atadita. ¿Y si desde ahí lo clava? Pregunto nada más. ¿Y si lo clava desde ahí? Por ahora se imponen los de atrás. Cristiano Ronaldo. Juan Cuadrado. El árbitro que confirma que el lateral será para Liverpool. Después le dicen que los compañeros son nosotros, por favor. Un hermoso pase de la joya Dybala. Estaba pidiendo por apoyos, ahí los tiene. Llega cortando bien y recupera. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Rami Keita. Sala. Y ahora es pelota de ellos. Matuidi. Astro Boy Dybala. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Basta con echarle un vistazo a la tribuna, Mario. En el palco están los dirigentes y hay sonrisas en pleno. Sí, este resultado le está dando lo que han luchado por ello toda la temporada. Este título los hace más grandes. Balón interceptado y se metió por ahí. Ojo que van a tener que revisar esta jugada. Yo creo que iba bastante fuerte y se lo llevó puesto. ¿Qué le va a hacer? Trent Alexander-Arnold. Ahora que tienen el balón, hay que empezar a jugar. Cristiano Ronaldo la tiene. ¡Clarísima la tuvieron! ¡Gol! ¡Gol!
Ahora traducen la superioridad que tienen en el campo a un gol para la pizarra. Sí, realmente un lindo gol. Están jugando muy bien, a pesar de esos hombres de más, pero es un equipo muy competitivo. Sorprendente que ante semejante repaso hayan dejado que el partido llegue a su final. Me sorprende, de verdad. Mira a Lempjanić. Matuidi. Dybala. Han sido bastante pacientes en la creación del juego, pero perdieron el balón. Jugamos 120 segundos más de fútbol en este. Hay oportunidad para el Liverpool de atacar por el costado. Centro al área, muy congestionada. Va a venir el tiro de esquina. Tiro de esquina justo al corazón del área. Llegó la bocha al área y le rechazan. Se termina el partido, ha sido triunfo para la Juventus.
Todavía se siente el griterío de los festejos de la temporada pasada por haber obtenido el título. Pero hoy comienza una nueva campaña. ¿Se cumplirán los objetivos? Este es el equipo titular del Atlético de Madrid. Ahí están los titulares para el conjunto merengue. Estos son los que saltan hoy para el Real Madrid. Si los jugadores son respetuosos de los principios de este modelo, seguramente tendremos a dos jugadores adelante muy cargados y pegados a la banda, tratando de jugar por afuera, tratando de abrir los espacios. ¡Lleva los puños del arquero! Diego Costa. Tiro libre, ya lo señala el árbitro, no sé si se atreve ahora a sacar la tarjeta. Se equivoca, mala entrega. Isco. Se quiere escapar Marcelo por la banda. Marcelo la tiene. Ahí está y se adelantan. ¡Gol! Y ahí está, lo tenemos, el primer gol del partido. Ya veremos cómo se desenvuelven los equipos ahora. Y es que seguimos con el partido 1-0. Quieren abrir esa defensa. Qué buen juego de Tuque y Tuque. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Con la pelota Carvajal. Benzema. Isco. Benzema que reparte una maravilla de servicio. Lemar. Rodrigo. Diego Godín. Álvaro Morata. No logra pasar bien la pelota. Isco, interceptando el pase. Saúl, Morata, Lemar. Ahora se viene un saque de meta. Valiosísima intercepción de pelota. La lleva el Principito. Va buscando el empate. Griezmann. Lemar. Y viene el zapatazo, pero se va afuera. Kroos. Benzema. Esto es de aplaudir, Marito, el técnico local mandando a apurar al rival. A mí me parece fenomenal porque así le está quitando los espacios. Que no lo llame ya para su cumpleaños, que le acaba de regalar una pelota. Diego Costa y una hermosa asistencia. Saúl, ahí se va a la espalda de la defensa, va a llegar al arco. ¡Gol! El pato adelante, gol colchonero. Hay tiempo todavía y los dos buscan el triunfo. Hay tablas en el marcador, uno para cada uno. Esta puede ser buena. Ahí va la pelota suelta por el campo, nadie la tiene. Saúl. Jiménez. Y la pelota Marito le llegó como un peluche. No puede decir que llegó suave.
qué mal pase dio. Lemar. Saúl. Kroos. Bale. Benzema. Isco. Marcelo. Busca uno en quien apoyarse. Atento que la lleva Isco. Contra. Este puede ser el de la ventaja. El siguiente capítulo de esta película es un saque de ventaja. Rodrigo. Y han perdido la pelota. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Real Madrid con argumentos para atacar por fuera. El balón que sale disparado. Ese es Griezmann. Modric. Bárbaro, Luqueta, qué buen pase ha metido Modric. Lo vio al arquero adelantado y la quiso cucharear. Habrá que practicarla más durante la semana. Aplausos, señores, brillante asistencia, lo dejan solo. Morata, mira el principito. ¡Gol! ¡El Atlético de Madrid! Mario, de esos goles que son más fácil hacerlo que errarlo. Y era complicado errarlo, ¿no? Realmente el pase había sido muy bueno, solamente tenía que empujar. Así están las cosas, señoras y señores, 2-1. Llega cortando bien y recupera. Benzema. Ahora que tiene la pelota hay que buscar opciones, a tocar, a moverse. Ahí levanta el balón alejándolo del área. La ha dejado la pelota justita al rival. Posibilidad de la contra, ojo. Ambicioso traslado, ojo que puede terminar bien. Y ahí busca este equipo darle continuidad a la transición. Esto parecía bueno, pero perdieron la pelota. Sergio Ramos. Toni Kroos. Ahí nos muestran el tiempo agregado, 2 minutos. Benzema. Francisco Alarcón. Isco. Modric. El derbi de la capital está empatado. Es un balde de agua fría para los jugadores del Atleti, pero hay tiempo para más. Y ahí lo tienen, es el gol del empate. Ha sido un verdadero partidazo y un gol digno del juego que hemos visto. Bueno, muchachos, 2-2 el partido, no se pueden quejar. Yo voy a descansar un rato la garganta por ahora, tomar un... Arrancan los últimos 45 minutos y nos ponemos las pilas en este derbi de Madrid. No hay espacio aún para que Atlético Real Madrid crean que se pueden quedar tranquilamente con la victoria. Atentos que la lleva Isco. La tiene Karim. Rodrigo. Necesita compañía, lo presionan. Juanfran. Antoine Griezmann. ¡Qué lindo! ¡Pelota! ¡Metió Griezmann! ¡Bárbaro, principito! Bueno, lo han intentado, pero no puede ser. Isco. Bale. Franz. Ahí buscarán llegarle esta enorme pelota de Isco al vacío. ¡Buen disparo! ¡Otra buena pelota! ¡Este chip está iluminado! Diego Costa. La lleva el principito. ¡Qué manera de perder el balón! Y ahora que tienen la pelota, a moverse, a tocar, a tocar. Y la pelota, ¿a quién le queda? ¡Tienen la bocha y se van volando! Después les dicen que los compañeros son los otros, por favor. Se les olvidó la pelota y perdieron la chance. Pase para Griezmann. Morata que la tiene. ¡Morata! ¡Morata! ¡Morata!
imposible pelear con él. Es increíble que bien le pega con la cabeza. 3-2 por el momento y todavía me parece que veremos más. Bale, Isco, están sosteniendo muy bien la pelota, la guarda. Ahí tiene el empate. Era una oportunidad clara y no logran aprovecharlo. El peligro se esfuma. Hay espacio suficiente para avanzar. Diego Costa y una hermosa asistencia. Morata. Sin compasiones con la pelota. Luka Modric. Bale. Benzema. Atentos que la lleva Isco. Atentos que acá se viene. Y ahí le pega la pelota. Casi estaba el empate, matador. Y de sorpresa le pegó de larga distancia y pasó muy cerquita del arco, ¿eh? Casi logra el empate. Benzema. Francisco Alarcón, Isco. Ahora la pelota le llega a Benzema. Gareth Bale. Atentos que va a meter el balón al área. Es un genio pasando la pelota. Lemar. Pase horrible, así mucho más fácil que le quede la pelota. Lemar ha conseguido muy bien ese balón. Se fue la pelota a moverla desde el fondo. Benzema. Atentos que la lleva Isco. Ahí buscarán llegarle esta enorme pelota de Isco al vacío. Colorín colorado, el ataque se ha acabado. Diego Costa. Avanzando está Griezmann. Rodrigo. Coque. Apenas se le ve el balón, pero es buena entrada. Morata que va por el balón. Ojo que se puede venir el gol. Ojo que la tiene Costa. Y le pega con un tubo. Gross. Luka Modric. Avanza Carvajal, atento. Francisco Alarcón, Isco. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Se está viviendo un momento impresionante en la grada. Vaya ambiente. Reconocen que le queda poco al partido. Ahí buscarán llegarle esta enorme pelota de Isco al vacío. ¡Gol! Y ahora todo vuelve a estar tablas. El Real Madrid consigue el empate. De nuevo, la ciudad de Madrid dividida. Lindo el partido. Llega en el momento preciso el gol. Y ahora, ¿quién ganará? Benzema que reparte una maravilla de servicio. ¡Bale! ¡Gol! ¡Lo ha marcado Bale! ¡Lo ha ganado Gareth! Pocos minutos para que termine el partido y hay sentencia. Ahí está el gol que ansiaba este equipo y la hinchada también lo venía reclamando. Tema ineludible para los hinchas esta semana. Me imaginaba un buen partido, pero no este festival de goles. Luka Modric. La tiene Benzema que reparte una maravilla de servicio. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. La maneja Kroos. Controlando le está Gareth Bale. Toni Kroos. Le pega fuerte. Se viene el córner que puede definir el partido. Servicio a Spain. Vaya pelotazo que ha sacado el arquero. Hay chances aún que busquen el empate.
Así como reacciona el público, parece que si algo malo hubo en este equipo, todo es responsabilidad de este jugador. Acá, o son todos culpables o son todos fenómenos. No lo pueden silbar de esta manera. Le están sumando 2 minutos de agregado. Los aficionados empujan, los arenas no se rinden. Entramos ya en el último minuto de juego. Van abajo por 1 en el marcador, construyen bien la jugada, puede pasar algo. Isco, Luka Modric. Se acabó el partido, el triunfo es para el Real Madrid. Con el triunfo de hoy, los vigentes campeones empiezan a revalidar el título con el pie derecho. With